Manolo, Secafín por la derecha. Vino el pelotazo para Secafín, habilitado. Secafín, levanta la mano Andreu. Secafín, mano a mano. Secafín, mano a mano. Secafín para definir. ¡Gol! ¡Gol! Del puntero. Del puntero del campeonato, el Deportivo Morón. El gol lo hizo Quique. Vuelve al ataque. Queda claro que un partido de ida y vuelta con muchas llegadas, con mucho fútbol. Y Quique Secafín también tiene fútbol y define de una manera fenomenal. La situación no pudo ser, estaba Cafú en la cancha. Enrique Secafín, terrible. Después del pase de Leonel García para anotar sobre los 35, el definitivo. Morón 3, 1-2. La historia no se terminaba ahí. Más gritos, más emociones, sí, para Morón. Secafín en el minuto 31 del segundo periodo. Victoria de Morón, fue 3-2 frente al Brown de Adrogué de Omar Santorelli. Secafín puso el 1-0. Ganaba Cole 1-0, iban 23 a los 37, siempre de la primera etapa. El pase de Carlos Madeo, el gol es de Quique Secafín. Acabado el partido, va Secafín. ¿Cómo le pega a este muchacho a la pelota? Parece brasileño, o parece argentino, ¿por qué no? Parece Carlitos Tevez. El 10, anota. Pensando en los goles, mirá este Madeo, Secafín, le vas a pegar. Espectacular el gol de Quique Secafín. No lo consiguió y en la siguiente Medrano habilita a Quique Secafín y el goleador del 2005 de este Deportivo Morón le rompe el arco. Alto Sergio Campos. El gol de Morón llegó a los 36, una jugada parecida a la que antes había desperdiciado Quique Secafín. En este caso tomó nota el talentoso jugador del Gallo de lo que había sucedido en la primera etapa. A los 8 nomás golpea el Gallito. Mala salida de la defensa de Almirante. Roba Quique, sí, Enrique Secafín. Engancha el latigazo para ir a gritar así la apertura del marcador. Se quedaba a un tanto de llegar al empate, pero una joyita, una pirueta en el área de Secafín tras el lateral. Aquí está Ackerman para pegarle, se acomoda, le va a pegar, abre la pelota. Secafín. Morón a los 2 minutos. Quique. A ver qué hace Quique. Secafín que levanta el segundo. Después de la habilitación de Mellado va a llegar la definición de Quique. Enrique Secafín con mucha clase la puso junto a un poste. Espero que diera un paso adelante Ezequiel Cacase. La mandó a guardar. Golazo. Que él lo iba a cerrar después del cambio de frente de Adrián Guillermo. Ahí aparece Secafín que fusila a Cacase y establece la paliza final. Cifras de goleada. Y la juega rápido. Ahora para Secafín. 3 contra 2. Se viene Quique. Le pega a Quique. Rebote. Maquieira. No la puede sacar. Está Quique. ¡Gol!
Sin embargo, en el minuto 45, asistencia de Esquivel para Quique Secafién, que cruza el remate de derecha a izquierda y empata el partido. Era el 1-1, era la paridad, era el duelo igualado otra vez. Estaba nervioso, le fue una apurada Tridente porque chocó con el arquero. La historia seguía 1-1 hasta que llega esta bomba de Quique Secafién desde fuera del área. Enrique Secafién va a hacer una muy buena jugada. Varios hombres en el camino. ¡Qué gol hizo! Juega bárbaro Secafién junto con Guillermo, con Ariel Zárate y por supuesto con Damián Ackerman. La viene buscando Secafín. Ahí Quique va por el descuento. Se le abren un poquito más los espacios a Morón y Secafín le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Morón! Descontó Quique Secafín. Este sabe, le dieron espacio, se acomodó y sacó este tenis. Parecía que lo tocaba con infracción Tríbulo, pero hubo ley de la ventaja. Aquí Secafín le metió uno y se anima y le da al arco. ¡Secafín! ¡Gol! ¡Gol! Secafín que le pega. ¡Gol! De Morón. Secafín, babeo de Nicola. Que lo mantiene en la punta del campeonato aquí en Vicente López. Aquí se viene Secafín, el toque para Marcos García, se viene García para el cuarto. El centro de Secafién. Va a entrar Madeo con todo como siempre. Secafién. Pedro Esquivel que quería. La tiene Quique. Se viene Quique. La pide Ackerman. La pelota es para él. Se viene Lescano. La pide Quique. La tiene Secafién. Se arma el Boys ahora en el fondo. Secafién frente a Francés. Amaga el 10. Se va hacia el medio. Falta para mí Francés. Aquí está Marmente, rebote en francés, ganó otra vez. Le queda a Secafín que la pisa, que bien que la hace Quique. Otra vez para Marmente. Largo pase ahora para Secafín que viene por la derecha. Aquí está Quique, Secafín, Lescano por el medio. Lo está marcando Ferreiro. El centro de Secafín para Lescano. Para el Bohemio. Espera Cerruti por el medio, levantó la pelota cerrada. Cerruti. Secafín para pegar, le mete el centro de Secafín. Goimerá que va cortando la pierna ahora, Goimerá, se viene Secafién, lo tiene Esquivel. ¡Oh! Va sacando Luque, la tiene Goimerá, apura Secafién, y le pasa Goimerá, insiste sobre la derecha, otra vez el jugador. Viene para Sandoval, de primera para Lescano, espera Secafién en el área, qué buena media vuelta, Secafién al arco, abajo Gagliardo. Está Lescano, también Seferino Denis, pelota al área. Insiste Quique, aparece Sandoval. El centro ahora de Secafién, de fondo el relato de mi amigo Marcelito Godino y ahí está el cabezazo de Raposo para darle el equipo de Eduardo Pinto. La segunda consecutiva, centro de Secafién, el cabezazo de Ackerman, la pelota al travesaño. Se había prometido un gol, no pudo cumplir bien por Gagliardo, una para Morón ahora. La más clarita, la presión de Quique Secafién. Acompañando al equipo de Pizzo y la ocasión ahora, la combinación Esquivel, Secafién, atención, el centro del 10, aparece Ackerman y no la puede meter. Con la clase de Quique Secafién, que hoy volvió a mostrar que tiene una pegada formidable, más allá de que lo... A Morón, lo buscaba a Flandria, pero lo tuvo otra vez Morón, remate de Secafién al travesaño. Atazo, hacer golazo de la fecha en el ascenso y después esta chance muy buena otra vez, era un golazo Secafín que se sacaba de encima a Zamponi, a Piggini, reventaba el equipo juvenil del Sportivo Italiano. Minuto 31, remate de Quique Secafín, ¿a dónde? Al travesaño. La chance entre Rodríguez y Chávez ya en el segundo tiempo. Secafín, Chávez y la chance de... Pone fuerte un vida, recupera Secafín que se la roba, casi se la saca. Es Margiasi. Gana Ackerman, está para el empate.
Esquivel otra vez para Chávez, Chávez para Secafín, la tiene Secafín, es buena para Secafín. Quique, la prisa Quique, la toca para Pedro, se viene Esquivel. 30, 29. Tiene que aguantar 15 minutos en la cancha. Es 15 de tobillo, me dice Tomazone, ¿eh? Bueno, ahora miércoles. En el entretiempo lo pueden intervenir, algún sacando Seferino, la viene poniendo para Secafín, lo está marcando Montequín, la tiene Quique, Secafín, por aquí va Quique metiéndola para Ackerman, que está, se viene Ackerman. Secafín para pegarle, aquí está Quique, que levanta, cerradito Esquivel. Aquí va Secafín, levanta arriba para Raposo. Vamos, el dueño. Excluyendo al debutante Iván Nadal, ¿cuál de los 22 jugadores jamás hizo goles en su carrera? Espera que se viene Pedro Esquivel, que está, se viene Pedro Esquivel para pegar. Número 8, la tiene Daniel, abre por aquí para Secafín, Quique con la pelota, Quique para meterla, está Ackerman, Secafín para pegarle, a ver qué hace, el centro de Secafín, Luque, Lezica, Doberville, marca Secafín, la tiene Quique que la pega para Ackerman, es buena esa. Ricardo González, para que se tranquilice Pizzo. Aquí está Secafín, la pone larga y buena, se viene Ackerman. Sí que le pifia el ruso. En segunda instancia la saca. Secafín por meterlo. El centro de Quique que le pifia. Aquí está Rodríguez. Chancalé por aquí habla con Bogli. El centro de Secafín, abierta la pelota. Solito Seferino. ¡Gol! ¡Gol! Secafín le pega Quique. Comienza a imponerse como el hombre más importante, el hombre de la cancha, Secafín. Lezica de primera, Rodríguez al centro de Secafín para Ackerman. Recupera esa pelota Cerruti. Pegar esa pelota Secafín, Quique para entrar, levanta Quique al arco. Saca Campodónico. Ya le digo, van 26. Mirá esta, la salvada de Campodónico. Porque tiene que haber más goles. Se viene Secafín, ganó Secafín, ganó Secafín y está. ¡Gol! El cuarto en el campeonato. Vemos la reiteración de la jugada. El pase de Secafín. Aquí está Marino para Auche. Roba Secafín. Lo corre Pacini. Aquí está Secafín. No dan respiro. Está adelantado Esquivel. Y el primer grito en el partido que va a llegar sobre los 21 minutos, la asistencia de Secafín. Habilitación para el último remate de Pablo Rodríguez. Que daba vuelta a la historia del 0-1 al 2-1 a su favor. Y llega el empate en esta jugada. El tiro libre de Secafín. El arquero de Comunicaciones. Ahora el remate de Secafín otra vez. Superar su ventaja de 2. Centro de Quique Secafín. Cabecea solo. Sánchez y recupera el gallo. Se viene Secafín, se viene Quique, el centro de Quique. Saca Mainetti. Outside. La echa el corre. Al área. Arriba Pengo, sale Gagliardo con los puños. Van a hacer sufrir a la gente de Morón, pero la sacó nomás. La contra del gallito. Avanza a toda velocidad. Quique Secafín la mete linda al área para Ackerman. Travesario. Se lo perdió Morón. La empalmó de volea Ackerman. Pero cómo le pegó. Se lo perdió Damián. A meter el centro Secafín, el centro de Quique levantando la pelota para Raposo. ¡Gol! ¡Gol! Secafín para pegarle, el centro de Secafín, le pegó al arco, saque izquierda, tiro de esquina y es para Morón. Ahora se queda sin el balón porque la tiene Morón. Pelotazo de Secafín, habilitado Ackerman, que está, se viene Ackerman. La tiene Damián, quiere Damián, quiere Damián. Saca Zárate. Aquí está Secafín. Espera a Denis que va buscando el ataque. Para Montedoro, la cabeza de Denis para el despeje y la contra es para Morón. Secafín, que se toma su tiempo, se frena, mete el pase largo para Pedro Esquivel, que va,
Se viene Pedro con la pelota. Ackerman por el medio. Querebeck por el segundo. Secafín para pegarle. ¡Va! Fernández que saca de sobrepique con una mano el arquero para echarla al córner. Lo tuvo Morón. Secafín y el centro. Ackerman. Montellano, Chávez fuera, afuera, Martínez para el rebote, centro al área, llegaba Ackerman. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! Romeo, le pegó al arco Romeo, la saca Chávez y se viene, secas bien. De contra lo puede liquidar, de contra lo puede liquidar Ackerman. Ahora sí, Guillermo, ahora sí. Para Sosa, aparece Imperiale, juega bien el zurdo lateral, ¿eh? Todo simple hace. Sí, sí, secas bien. Acá está Quique, el jugador de Morón. Le dejará pelota. El toque viene adentro para Pucineri, que metió la diagonal. La perdió Pucineri. Se ve de atrás Secafien. Estamos con esta transmisión, viejo. El toque viene de Ismael Sosa. A toda velocidad lo corre Secafien. Ganó Secafien. Rebotó la pelota en Calgar. Borsani. Secafien. Borsani. Juega por abajo. Vizcarra. Hasta allí salió Mateo. Qué bien que le hicieron. Mire para Secafien. Está llegando por allá Ledema. También Núñez. Saque de arco. ¿No la sacó Pucineri? No, Ledema. Okay. Pasa la pelota por Moreira. La cambió Moreira de lateral a lateral. Con Secafien. Dice que fue en el pecho Baldassi. Se la lleva Secafien. La tira. Y si viene el gol acá, mirá vos. Está esperando. Allí lo vemos a Gervasio Núñez. El centro viene pasado al segundo palo. Ledema. Esta fue la última. Va a ganar Independiente. Va Costa, el centro de Costa. Arriba buscaba Seglas en el rebote. Secafien. Pasa por afuera, Papa, vino para Emiliano, la marca de Zarif. Papa y el... Costa, va Zelaya, quiere Ledesma. Flaco fútbol en la Argentina. Otra vez viene central, Secafien, al pie de Papa, solo por acá está Costa. No podrá Barrientos, la sacó Zelaya por afuera, el juego por acá con Secafien. Arranca aquí que Secafien y el centro que viene al área, peinó Zelaya. Luchaba con Páez, otra vez Espinosa va al pibe, enganchó Espinosa, pasó Espinosa, atención, la tiene Quique por afuera, Secafien, viene Vizcarra. Para conocer las últimas novedades del fútbol argentino. Atención que se viene Díaz, a ver si pasa Díaz, la marca de Villavicencio, va Díaz, lo estaba tomando Villavicencio. También Ledesma, llega también Borsani, no pudo Vizcarra, no pudo Borsani, se lo come otra vez central. De Giral Pacini para la Lanús, Gimnasia de Jujuy, cierran Walter Nelson, Alejandro Fabri con Gimnasia Independiente. Secafien, la tiene Quique. Costa con la pelota. La tiene el número 7 que está Jair Rodríguez, otra vez para Secafien que nadie lo marca. Secafien que engancha, Secafien que va, se viene Quique. Quique. ¡Gol! Define muy bien para el 1-1 del Gallo. Va a dar vuelta a la historia. Jugada personal de Enrique Secafien. Define zurda al segundo palo. El Gallo se asegura su lugar en el... Colegiales y Morón empataron 0-0. Ahora vemos precisamente imágenes de ese partido. Ganó Di Stéfano. Quería Sifo, pero no podía. Recupera Secafien. Aquí está Quique Secafien. Levanta la mano. Era buena del topo para Di Stéfano, pero no se dio cuenta el número 10. Por eso recuperó Morón. Era buena del topo, ¿eh? Sí. La hizo bien. Estaba entre tres. Fenómeno. No, bueno. Secafien. Pica. Aquí está Secafien. La tiene Quique. La viene pidiendo Casado. Es buena para el Colo. Aquí está Bacarías. Estamos viendo el clásico. Morón y Chicago aquí en el oeste. Secafien punteándola. Jugando para Ackerman. Gana Martínez, le toca el medio para Secafien, la tiene Quique, la viene pidiendo Casado, pica Ackerman, es para él, se viene también Ackerman. Verdaderos que supo sufructuar los problemas en el fondo de Morón. Secafien que le pega, aquí está Ackerman, la tuvo Morón ahora, tuvo el empate Ackerman, se lo perdió el equipo del oeste. Y ahora,
después del pase de Ackerman. Macaría que pone y va. Seca bien, buen pase. Aquí se viene Vega habilitado. Vega para meter el... La tiene Marcelo Vega. De Müller. Seca bien que va. Seca bien que levanta. Es para Vega que quiere meter el centro. Contras. Y vos lo estás diciendo en el relato permanentemente. La diferencia es muy exigua. Vega. Centro de Seca bien. Centro de Quique, pelota a la área, Peralta. Continúa Vega, que le puede dar. Vega, ya se cerró. Insiste Secafien. Buena para Besani de un lado para el otro. Jair Rodríguez, Secafien. Rápido el juego, llega por acá otra vez Vega. Sánchez, qué bien la hicieron. Sánchez y el centro pasado al área. Dejó pasar Peralta. Le quedó a Jair Rodríguez, el que va Secafien. Quique que la tiene, Secafien al arco. El arquero. Con Porcel y el bochazo. Llegó para Quique, a ver, Secafien, a vos te venimos a ver. Buena pelota para Peralta. Pate ya, pelota para Porcel. Porcel lo liberan a Quique, va Secafien, apunta al arco. Secafien, afuera. Vega, la pelota para Quique, Secafien. Secafien marcado por Ferri. Secafien apunta al arco. Se lo escapó el arquero. Que se entra Córdoba, pero no lo hizo bien Liendo. Secafien pasando Quique y ganando. Secafien, gran pelota para Ackerman. Adelantado. Mian, escapa Ackerman, gran pelota para Secafien, habilitado. Secafien, solo contra el mundo. Secafien, Ackerman en el área. El centro pasado para buscar a Ackerman. La bajó para Vega. Le quedó por ser. La pelota lo hace el Pepo García. La tiene otra vez Secafien. Va a encarar la marca de Fischer. Mete el centro Secafien. Rebota en Fischer. El lobito que pone. Recupera Quique. Secafien para cambiarla, quiere Ackerman, la peina, bien para Ackerman que va. De Müller gana, sale Nico Martínez, juega con Secafien, devuelve para Martínez, se viene Morón para el segundo. Peralta, le pifia Ackerman, no llegó ni Peralta ni Ackerman. Y aquí Secafien, Quique, con tres dedos le diste, sacó Migliardi, otra vez llegó Morón, señores. Con Marcelo Ginca, con Damián Trigini, con Julián Fernández, Almirante Chicago. Partidas. 3 de la tarde. No se olvide. ¡Uy, qué regalo! Ackerman, Migliardi. Migliardi salva. Aquí está Vega. Marcelo Vega para Secafien, solito de Müller. La tiene Quique, a ver qué hace. Ackerman espera, Peralta también. Insiste Secafien que levanta. Buena para Peralta. Engancha, aquí está Ackerman, penalti, espera, toca atrás, la tiene Quique Secafien que va, Secafien que levanta para Ackerman habilitado, Ackerman que mete el centro para que arranque Jair Rodríguez, otra vez de Müller, Secafien, aquí está, mete el bochazo para Ackerman que está solo, en el centro es Saboredo que levanta para Fischer con los puños grifo para despejar, justo con la pelota, lucha Secafien y gana, aquí está Quique que la cambia y es bueno el cambio, muy bueno el cambio. Porcel. Llega Franco Romero, este es Biglia, Cristian Biglia, buena recuperación de Secafien, llega Ackerman, va el superhéroe. El centro vino para Bacaría, el Colo la sacó, por allí está jugando Quique Secafien, Secafien apunta al arco. Yo ya lo anoté, Ávalo, gana Porcel, qué buena pelota para Secafien, va Quique, despega el 10, a ver Secafien se inventa algo, Secafien pasó, Vega por afuera, se libera el 8, Vega y el centro, pasado para Ackerman. Vendrá el centro al área, centro de Secafien, arriba pasado. Entraba Espínola nomás. Lo perdió Morón por arriba, llegó el gallito. Marcelo Vega, Secafien, lo marcaba Farinha. Llegó el pase para Porcel, de Müller otra vez con Secafien. Quique muy marcado, qué bien lo liberó a Nico Martínez. Tiene terreno libre por afuera, sector izquierdo. Barruzzo y se abre Vega. Pelota que llegó para Secafien. Quique al arco, su golazo, Secafien. Muy cerca en el final del primer tiempo, Morón. Por Secafien viene de frente al 5, Farinha que la tira a la tribuna. Era la calle del gol, Mancilla. Buscando la pelota, Bacaría. Ataca Secafien, va Quique. Y ahora Martínez lo tiene, Martínez. Si se anima, si se apresura, si tiene ganas. Secafien, Casado, por afuera solo Martín Sánchez. Martínez, está la cancha complicada. Ya vemos las pisadas en el campo. Secafien que le pega el intento de Quique. El centro de cabeza para despejar de Bacaría. Qué buen pase de Secafien para Vega. Estuvo cerca Santelmo, decir que se equivocó. Pelotazo de Secafien, es buena para que vaya Ackerman. Aquí está Ackerman. Porcel.
y el cambio para Secafien. Estamos en vivo por Teis Sports, con producción de torneos y competencias para todo el país. Secafien encarando. Quique la tiene, mete el centro, es para Ackerman, que la peina, el colo. Se acaba el encuentro, señores. La pelota es de Gómez. Secafien, metela, Quique. Mete un centro. A ver, Secafien, encara Secafien, se viene Quique, Secafien. Aquí está Ackerman taquea. Este campeonato con el título. Y está muy cerca. Y eso es bueno también, no solamente para la primera vez, sino para el fútbol argentino. El trabajo. Aquí se viene Vega con la pelota. Mete el centro, el rebote, tiro de esquina, señores. Le pegó la pelota a Martínez. Por el segundo palo va Espínola. Quedaba el primero. Cerradito, Secafien, lo quiso Olímpico. A sacar la pelota Mexa. A recupera Porcel, que la mete. Solito está Porcel, dásela. Quique, dásela a Porcel, aquí está la pelota para Porcel, se viene Miguel, se le escapa ahora. Del contrario. Sí, sí. Y no había ningún compañero cerca. Hay tres pelotas en la cancha, mirá, sí, el desorden de ahora. Increíble. Secafien que la cambia, viene buscando por este lado, Nico Martínez. Viga, tocando de primera para Quique, Secafien que mete el cambio. Y para Porcel que va. Quiere Bacaría, mete el centro, la pelota arriba para Espínola. Peralta, saca Bacaría, gol. ¡Gol! Mesani jugando para Martínez, toca la pelota al medio para Secafien, la tiene Quique Secafien, pase para Jair Rodríguez que le entra, recupera Cerruti para Morón, tocan para Quique Secafien, pica Porcel y va, ahora sí, se viene Porcel por la derecha. Newell, donde no vio la mano de Schiavi. Se viene Quique, aquí está Secafien, Secafien que le pega el rebote, Armani Secafien otra vez, Delgado que marcaba, hay tiro de esquina, señores, para Morón. Fue la más clara del partido. Secafien para meter el centro, busca el punto penal. Besani de cabeza y Armani que le echa el córner. Cuando estaba en el vestuario de Morón, no saben por quién, ya te voy a contar. Secafien que se viene, aquí está Besani, Besani que le va a pegar Besani. El intento del número 11. Pelotazo que partía desde Muner. Bacaría, el colo Bacaría, la mete para Quique, Quique que la cambia para Ackerman, el gallo en la primera, viene Ackerman, arquero de Morón, Grifo. Buscó la contra para Ackerman. Muy controlado Ackerman. La cambió Quique. La limpió muy bien para Sánchez. Corre Bacaría, corre Porcel. Tocó la pelota para Ackerman. Espera Bacaría. El Colorado no llegó. Quique sí. A ver Quique. Viene Quique, Secafien. Bacaría. Cerruti. La mete por el medio. El empate lo clasifica Morón. Pelota para Secafien que la mete a larga. Peralta la baja. Bacaría toca, rebate afuera. Ackerman, atención por arriba la historia, vino el centro pasado, allí Espínola para bajar la Bacaría. Russo antes que Barreiro, no puede Roldán, ya la tiene Secafien, pasó por ser por afuera, otro pelotazo de Quique para Bacaría, qué buena, llegó Bacaría, se tiró la pileta, pero el pelotazo de Secafien fue magnífico, Para el superhéroe Ackerman, la marca del capitán Pérez, no puede ser Mar García. Buen taco de Secafien, Ackerman. Por arriba también Cerruti. El centro de Secafien, pelota al área, un hombre que peina, llegó Cerruti. El rebote lo quiere Porcel arriba es de Armani. Sánchez, Secafien. La tiene Quique, Secafien. No puede Vales en la marca, vino el centro de Secafien para Ackerman. Buscando Porcel, creo que Morón hoy vino a no perder claramente. Secafien, si lo puede ganar mejor. Secafien, pasó aquí, que falta. Sí, señor. Porcel a la izquierda me parece como lo de Gago ayer a la derecha en Argentina. Vos a veces querés que juegue lo mejor, que jueguen todo. A veces no se puede. Algunos tienen que sacrificar. O Porcel no puede jugar ahí, u otro puede jugar en otro lugar para que Porcel juegue más al medio. Claro. Secafien, pelota para Bacaría. Va el Colorado Bacaría. Bacaría, por abajo para Ackerman, de primera para Secafien. Quique que va, Secafien al arco, Armani. Debo decir que fue lo mejor del partido esto. Y Armani ha trabajado en segundo tiempo mucho más que en la primera parte. Barreiro engancha, toca atrás, Rodríguez se pasa justo Rodríguez. Lo había hecho muy bien Barreiro. Mira qué pelotazo, se viene Ackerman. Saque de arco, señores. Tiene que involucrar en línea. Para tomar frío, tomamos frío nosotros acá. Pero claro, está bien, me gusta. Está al lado. Peralta para Bacaría. El rebote le cae a Ackerman. Pica Secafien, dásela. Pica Quique. Y es para él. Se viene Secafien, va a llegar. Mete el centro. Armani que no llega. Peralta, gol. ¡Gol!
Atención, porque ganó la posición. Pajón, atención, que quedó corto. Puede estar por el medio. Está el gol, está el gol, está el gol, 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 gol. Gol de Deportivo Merlo. Entró a los 7 minutos solo. Secafién, Enrique Secafién. Dice que a los 7 minutos del Deportivo Merlo. Secafién. Gol. Gol del Deportivo Merlo. Lo decíamos, había arrancado mejor Independiente en el segundo tiempo. Por adentro, llega también Pajón, está Pérez, está Delgado en el segundo palo, llega por Delgado, le tiró atrás, este leyenda. Recupera el 5, Lore Fice, para Pérez, engancha y pasa, le queda a Lore Fice, mete Secafién, sigue Lore Fice, la jugó para atrás, ahora no, quita Secafién, la tiene Chávez, qué de pelote, qué lindo, Secafién, Chávez, Lore Fice, Fernández. Porque hay una discusión con el árbitro asistente. A ver, se viene Secafién. Secafién, leyenda. Cipriani, Cipriani. Estamos en el torneo nacional B, efectivo, sí, la vida más fácil. Se viene Quique Secafién. Rebota la pelota a la manito de Furio. Maurito Monsalvo. Entregó mal Monsalvo. No está bien hoy el 5. Se viene Quique. Esta me gusta. Esta me encanta. Esta me gusta. A ver. Se viene por afuera llegando otra vez el jugador Roldán. Llega Roldán. Roldán. El rebote en el colo. Magín Guchague. Tiro de esquina, señores. Favorece una vez. La meterá Quique. Metieron para Quique. Secafién. Upa. Linda jugada preparada, ¿eh? Cabeza García, queda corto. Devolvía también el jugador Méndez. Presiona ahora Zapata. Se cae a solito en la mitad de la cancha. El jugador Monsalvo. La hizo bien Quique. Me gusta el Deportivo Merlo. Vos sabés que me sigue gustando. Va Quique. Otro enganche de Quique. Cipriani por adentro. Se cae bien. Tuto. Insiste Romero. La aguanta Romero. ¿Qué quiso hacer? La robaron. Si no la cubrís bien, este Roldán sale de contra. La cambia toda, cambia toda. Cambia toda, cambia toda. Ahí está Cipriani. Godoy. La pierde Romero y se viene otra vez el Deportivo Merlo. Espera para García. García va. García insiste, la tiene Melian. Este es Quique. Va a Secafién, va a Secafién, va a Secafién. Sigue Quique. Qué bien que la hizo Quique. Melian para Quique. Secafién. Insiste Secafién. Buena jugada. Cipriani. ¿No tiene Cipriani? El Deportivo Merlo que toma Almada. Secafién en el área. La aguantó Quique al arco. De media vuelta. Avisó Secafién. Lo dejaron girar. De Merlo, la Pietra ya juega con el Quique Secafién. Media vuelta de Enrique Secafién. Pierna izquierda, Valdera en el centro. Atención, va Barreiro. Gol. Gol. Libre. Lo hace Secafién. De cabeza gana Eduardo Méndez. Poniendo el 1-2. Sobre el final de los segundos. Pogonza, iba en el centro de Pogonza, no salió Tomolini, del otro lado Secafién, Secafién que la mete al medio, está el centro, el rebate al arco, que Roldán, espectacular, Tomolini manda la pelota al córner. Casáez para cerrar, le quedó el rebote a Leonel García y puede estar, viene para Secafién, el centro, del otro lado Roldán, solo Roldán, la pelota pegó en el hombre de Olimpo, llegó Merlo. Secafién, vendrá el centro del área, el cabezazo, Barreiro, gol. Por el medio García, va Leonel. Otra vez Secafién, pelota larga y a correr. Con lo justo viene quitando Franco, remate al arco. Tapó el arquero, el remate de Cipriani. De Masuero, la juega para Melián, la cambia para Pajón. Entró solo Pajón, la bajó. Vino para Quique. Secafién tapó en Tulay, la más clara del partido. La tuvo recién. Secafién la tuvo Merlo. Merlo busca el equipo del oeste. Centro al área, cabezazo. El centro de Pajón, saca Ramajo, queda por allí, entra Melián, ahí está el primero con Secafién. Señoras y señores, el remate de Secafién rebotó en Ramajo, un milagro. Garacidro perdió con Secafién que trabó, va Quique, lindo amago, lindo enganche, el centro, ahí está. Señoras y señores, se lo perdió Aldave. Pasó entre...